Este camino nunca estuvo cerrado. ¿Qué hacemos para llegar al pueblo? Hay que entregar la semilla hoy mismo. Ahorita lo arreglo. A ver qué nos para ahora. Testigos. Pregúnteselo al patrón. Ahí viene, patrón. ¿Por qué crees que nos quedamos aquí? Déjenme solo con ella. Esta vez ha sido demasiado lejos, Ramiro. ¿Dónde están mis hombres? ¿Por qué los falaseaste? Cálmate. Aquí no ha pasado nada que no tuviera que pasar. ¿Por qué cortaste el camino? Es mi propiedad, ¿no? Tú y tu gente para ir al pueblo pueden usar el camino real. Bien sabes que el puente se cayó y que no hay paso. Mala suerte. Pero ya me aburrí de que estén usando mi brecha como si no tuviese dueño. Dime cuánto cobras por usar tu camino. Sabes que mis tierras y mi vida serían tuyas, si tú quisieras. ¡Pero no quiero! Lo único que siento por ti es asco. Me estoy cansando de tus desprecios. Voy a domarte aunque me cueste la vida. Inténtalo. No se perdería nada si te murieras. ¡Devuélveme a mi gente! Búscalos. Si no lo haces, avisaré a las autoridades para que te hagan decir qué has hecho con ellos. Tus hombres sacaron las armas primero. Se metieron en mi propiedad. Dispararon contra mis hombres. ¿No es esto un delito? ¡Mientes! Pero esta vez tu mentira no te servirá de nada.
Los únicos testigos que quedan son mis hombres. ¿Qué quieres decir? Que será mejor que no molestes a la autoridad. Tus hombres tuvieron lo que merecían por violar el vallado ajeno. Te juro que lo pagarás muy caro. Te daré gusto. Ya que viniste por tu gente, ahí te los llevas. Como que hay un Dios que te arrepentirás de haber nacido, Ramiro. Tranquilízate, Gabriela. Gracias a Dios tenemos leyes y castigo para los criminales. Pero no te das cuenta, tía Lola, que no tenemos pruebas. Los hombres de ese canalla atiguarán que mis gentes invadieron su propiedad. Me siento atada de pies y manos. Pero ese crimen no quedará en el olvido. Dos pobres mujeres no pueden luchar contra esos asesinos. Si hubiera un hombre en la casa. O si te hubieras casado con alguno de los muchos pretendientes que tuviste. Ay, tía, una no se puede casar con cualquiera. Necesita casarse con el que le está destinado. La única solución es encontrar un hombre de verdad que nos defienda. Sí, así como lo dice, se oye muy sencillo. ¿Pero dónde está ese hombre? Mañana empieza la feria del pueblo, ¿no? Mira lo que estás pensando. Estoy pensando en ese hombre. No te entiendo. Es muy sencillo. A la feria van los mejores hombres de la región. Los más valientes. Ah. Los más famosos. Podríamos ir y tal vez encontremos al hombre que necesitamos. Pero eso es absurdo, tía. Los hombres no son tan mensos como tú piensas. Hijita, te lo digo por experiencia. A los hombres se les conquista, se les engaña o se les compra. Ni siquiera tengo ropa para ir a la feria, tía. Me he pasado la vida metida en el rancho. Tengo unos vestidos de tu abuelita cuando era joven. De lo más bonito que te puedas imaginar. ¿Crees que resultará? ¿Qué pierdes comprobarlo? ¿O piensas esperar mansamente a que Ramiro acabe con nosotros? ¡Nunca! Iremos a esa feria. Y como encuentre al valiente que necesito, me lo traigo para acá engañado, pagado o conquistado. ¡Qué padre está todo esto, hombre! Oye, a ver si nos tardamos en encontrar a don Atenor. Esta feria está... ¡Qué padre es esta feria! ¡Tú te alegres! Este es Doroteo. Aquí no estamos como en el campo, entre gente buena y decidida. Aquí es que no corre, vuela. Es arrachero, hombre. ¿Por qué es arrachero? ¿A poco yo estudié para tarugo? Yo donde quiera remojo, exprimo y en cualquier me cate siendo. Son fuereños. Aquí estás para hacerle un favor a tu compadre. No para divertirte, sonso. ¿Y qué? Primero el placer y luego el deber. ¿A poco la obligación está peleada con la diversión? Hay que dar al cuerpo lo que pide el cuerpo. ¡Pajay! No me las espantes. ¡Wow! ¡Oh! ¡Alta ahí! ¡Qué bonitas muchachitas! ¿Qué han nacido tan solitas? ¿No se van a perder? ¿No quieren que les ayude con los premios? Aquí tienen un cargador no sindicalizado, sin compromiso. ¿Dónde vas, Garrullo? Primero hay que encontrar a don Atenor Gallo para cobrarle los dineritos que le debe a tu compadre. Y luego nos regresamos para el rancho. Acuérdate que tu compadre es el tigre Lemus. Y que no le dicen tigre nomás porque tenga cara de gato, ¿no? Sí, aunque mi compadre es muy alebrestado, no le va a importar que nos diviértanos un poco. Yo conozco a mi compadre, es a todas. ¿Quién andáis? Ahí te buscan. ¿Qué hubo, pelados? ¿Son ustedes del comité de recepción? No aleguen, suelten la plata. Si no, aquí mismo lo perforo. Ya ves,
Por eso no me gusta venir a estas kermeses, hombre. Es una sacadera de centavos por todos lados. ¡Qué kermés! ¡Es asalto! ¡Acomplétame! ¡No te me adelantes! Pues no te me traes, eso. ¡Ya hallé! Aquí yo. Aquí hay 2 pesos. Aquí hay 3. Préstalos. Ya te completamos 5, manito. Que te vaya bien. Eso es todo. Poción de más. Venimos del norte, muy ajustaditos de gastos. Sí, sí. Mire para adelante y no volteen. Sí, señor. No te lo dije. Aquí el que no corre, vuela. Y menos mal que dejé los lonches en el hotel, si no nos quedamos sin tragar. Pues qué pelado tan precavido. Yo sigo tu consejo. Las cantidades fuertes siempre las traigo aquí en el calcetín. Mira. 100 pesos. A bruto, pásame 50. ¿Eh? 40. ¿Eh? ¿Para qué quieres 30? ¿Qué vas a hacer con 20 pesos? Toma 10. Y abóname 5 de una vez. Ahorita lo que hay que hacer es ir a buscar a don Atenor. El tigre me dijo que está siempre en la casa de juego. Qué bueno eres para el reparto, son parejo. Vente. ¿A dónde vas, paloma real? Aquí está tu pilloncito. ¡Grosero igualado! No te lo dije, sonso. ¿Cuándo se te quitará lo hablador? Aunque patelle, esta potranquita como que me está gustando. ¿Qué digo? Como que ya me gustó, ya me gustó. Anda, vamos a buscar a don Atenor. Vamos. ¡Por acá, mijo! ¡Repítame eso y se muere! ¡Vas a morir, no te escuchado! ¡Cuando lo iban a fusilar! ¡Ya dejes de estar tanta hablada! ¡Y rájense como los machos! ¡Pues venga! ¿Sabes si está aquí don Atenor Gallo? Don Atenor, mire, es aquel de los bigotes retorcidos. Gracias. Al servirle, con permiso. Ay, está el interfecto. Pues ahora sí, a cobrarle la cuenta de mi compadre el tigre. Oye, ¿eso de interfecto es el apodo del señor? ¿Cuál apodo, hombre? ¿Cuál apodo? El interfecto es del, ¿cómo diré? El... ¿Qué cosa? ¿Quiero hablar con el señor? A don Atenor nadie le anda por la espalda. Ojela. Yo no sabía las mañas sociales del señor. Pues para que lo vaya sabiendo. Ojela. Ten cuidado, sonso. Por poco y te perforan el cuero. No, hombre, en este pueblo son puros bravucones. Pero de pico, igual que yo. A ver si se fija bien dónde deja la basura. Perdone, lo tendré muy presente. Ojela. Últimamente, ¿qué vas a hacer? Me largo sin cobrar. Esa es la lucha. Ya conoce a tu compadre. Él también me conoce a mí. Yo no sé por qué me manda a cobrar, hombre. Pues hay que cobrar, pero con modo, sonso. Cuídame las espaldas y no me estorbes cuando caiga. Métele para que saques. No, si a no, sí. Así. Espérate, soy yo, el amigo de antes. ¿Qué traidora? Necesito cambiar unas palabritas con don Atenor. ¿Sí? ¿Las va a cambiar conmigo? No es lo mismo. Mira, yo soy un... Usted es un soquete que nomás anda dando lata. Y don Atenor está ocupado. No puedo esperarme. Estoy seguro que si la visa hasta don Atenor que estoy aquí me va a recibir. Es más, ¿me está esperando? ¿Ah, sí? ¿Y de parte de quién le digo? Del tigre Lemos. ¿De ti? De... ¡No dispare, tigre! No lo había reconocido. Perdone si fui brusco. Fue una broma. Fue una broma. Yo soy incapaz de retarlo. Sé muy bien que la gente que se pone contra el tigre Lemus se muere. Pues sí es cierto, pero yo, manito... Está bien, tigre, perdona, estoy infeliz. No sabía con qué te estaba hablando, sonso. Óyeme. ¡Epa! Ahorita le aviso a don Atenor. ¿Qué traes tú con eso de que yo soy el tigre Lemus? Déjalo que se lo creen un rato, hombre. El tigre lo hemos yo. Así no podemos comernos, largamos. Yo es tigre Lemus. ¿Y?
¿A poco yo el tigre, León? Pues seguro. Pues, ¿no estaría mal yo de tigre? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿No te he dicho, tarugo, que cuando juego no quiero que me molesten? Es que lo busque Tigre Lemus. ¡Onta! Ahí está. Mi estimado amigo, nos estaba esperando. Hemos negociado tantas veces juntos que tenía deseos de conocer personalmente al famoso Tigre Lemus. Pues aquí me tiene el cuerpo presente porque ahorita todavía no se le hace a nadie ponerme ausente. Es un honor para mí conocer al hombre más rápido con la pistola, al de los puños de acero y al más valiente de la región. No sea muletero, don Atenor. No, si todo el mundo lo sabe. Bueno, traigo encima el dinero de sus reses. Pero esto amerita un par de copas, ¿no? Con una condición, el que invite pague. Oh, no, así le entramos. Vénganse. Este es el Tigre Lemus, bravo como el que más. Con el tigre hay que andarse con cuidado. Una botella de coñac, pero que sea el bueno. No se imagina las ganas que teníamos de conocerlo por aquí. Tan es así que... Óyeme, a ver si te largas. Aquí no quiero gente bella y tú eres una ofensa al ornato público. ¡Sécate, sécate! ¡Te vas a morir, amigo! ¿Te quieres suicidar, José? Es el Tigre Lemus. ¿El Tigre Lemus? Mire nomás a dónde ha llegado su fama. Basta con nombrarlo para que a todos se les arrugue el cuero. Sí, es cierto, pero menos coba, don Atenor, menos coba. Señorita Gabriela, doña Lola, qué gusto verlas aquí en la feria. Gracias, don Rafael. Pues aquí dando la vueltecita. Caray, qué elegantes. ¿De qué andan vestidas? Pues aquí mi tía se empeñó en... ¿No van a entrar? Hay jugada y concurso de canciones. No sé si debemos. Este lugar es también para familias. Para eso estoy yo aquí, para cuidar el orden. Ah, entonces entraremos, ¿verdad, Gabriela? Pues si tú quieres... ¡Pasen! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen! ¡Tramposo! Así no se dan las cartas. Si lo vuelves a hacer, te mato. Si no hago trampa, Pancho. No te me violentes. O si me devuelves mi dinero, aquí mismo acabas. ¡Órdenos que salen! ¿Está bien, don Rafael? Señorita Gabriela, espero que tome usted parte en nuestro concurso. ¿Concurso? De canciones. Sabemos que usted canta muy bonito y puede que saque algún premio. Perdóneme, don Rafael, pero... Nada, nada. Recuerde que todo lo que recaudemos será para la reconstrucción del puente del Camino Real. Claro que cantará, para que la vean y la admiren. Ahoritita el anuncio. ¿Por qué haces eso, tía? Sobrina, para encontrar lo que buscamos, hay que enseñar la mercancía. Por hombres aquí no te puedes quejar. Puede que traiga alguno. ¡Señoras! ¡Señores! ¡La encantadora señorita Gabriela Bermúdez! ¡Va a tomar parte para la mejor canción! ¡Aplaudan para que se anime! ¿Y esa sorpresota? ¿Quién me la trajo? Es la dueña de la mejor hacienda del estado, entrando por Aguaneguas. Pues no está tan peor, bonitos faroles, bocina de mi agrado. ¿Pero por qué andará vestida como mi abuelita cuando mi abuelita era joven? Dele vueltas, dele vueltas, mi alma nomás no se me maree. Yo me divierto de lo lindo con toditos, a uno por uno les hago su festín. Con que les dé su miradita ya están fritos, y a darle cuerda al volantín. Pero eso sí, vamos a ver, ¿quién es el hombre que me pueda proteger? Tiene que ser de mucha ley, pa' que le entregue toditito mi querer. El volantín, el volantón, a mí me gusta darle duro al vacilón. El volantón, el volantín, chuparle duro a la pachanga y al violín. Y así como canta Besa, no le pongo ninguna queja.
Lléveme para su casa y ahí me deja, me deja. Ay, güería, güería, tiene que ser milla, milla, milla. ¡Sombrilla! ¡Qué re bonito es el amor, por ahí me dicen! Y yo quisiera averiguar si esto es verdad. Aquí hay una hembra a todo dar, por Dios santito. A ver quién puede mi cariño conquistar. Pero eso sí, vamos a ver quién es el hombre que me pueda proteger. Tiene que ser de mucha ley para que le entregue poquitito mi querer. El volantín, el volantón, a mí me gusta darle duro a la filoma. El volantón, el volantín, tópale duro a la pachanga y al violín. No está mal, pero ¿por qué andará vestida de Blancanieves? Bueno, aquí tiene usted su dinero. Y aquí su recibo. Y le puedo comprar más reses en las mismas condiciones. Lo pensaré, lo pensaré. ¿Qué, no va a contar el dinero? ¿Para qué? Al tigre no se le puede engañar. Seguramente. Bueno, si usted me lo permite, continuaré con mi partida de póker. Pásele, pásele. Con permiso. Bueno, ya baste payasadas. Ya tienes el dinero, así que retache para el rancho. Espérate, hombre, pues ¿y quién nos está corriendo? La necesidad de no meternos en líos. Nomás baila una polca o una redoba de mucho vuelo y nos vamos. Ningún de eso, jálale. ¡Contrólate! Al tigre nunca le pongas la mano encima. Vámonos, tía, aquí no hay más que borrachín. No te desesperes, hijita. ¿Por qué no juegas? A lo mejor entre los jugadores encuentras algo que nos sirva. Buenas noches a las dos. ¿No le gustaría mover el esqueleto al compás de esta música? No bailo con desconocidos. Pero yo sí, no soy fijado. Yo soy el... Aunque sea usted el gobernador, no bailo con usted. Pues no sabe lo que se pierde. A lo mejor soy su último tren. Agárreme porque me le voy. ¡Grosero! Vamos, tía, voy a probar suerte en las naves. ¡Bajadero! Me parece que ya lo encontré. ¿Me permiten tomar parte en la jugada? Es un honor para nosotros, señorita Bermúdez. Con todo gusto, señorita. Gracias. ¿Son fuertes las apuestas? Como usted lo quiera. Entonces lo haremos baratito. ¿No le parece? 100 pesos al centro. ¿Usted es de este pueblo, señor? ¿Se va a quedar mucho tiempo por estos rumbos? Me gustaría tanto que conociera mi hacienda. ¿Podría ser? Abren reyes. No tengo. Si no les es molesto, abro con 1,000 pesitos. Vámonos. Estás perdiendo el tiempo con esa huerquía. No seas tonto, ¿que no ves que le ha caído re bien? Bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo qué? La tengo herida. ¿Qué digo herida con 4 velas? Es más, repartí esquelas. La tengo muerta. Carta que señale mujer que se va, hay que dejarla. Ella tiene la hacienda y yo la voluntad. Estoy amparado, este es mi año de suerte. Pero, nada de perros. Tú nomás échale ojo, ponle oreja y calle boca. Dos habaneros. Voy 3,000. Acepto. No pago. No voy. Con ese juego se va siempre. Párese. El señor me cede su lugar. Yo pago. No quiero nada contigo. ¿Por qué? ¿Mi dinero no vale? ¿O alguno de ustedes tiene inconveniente que yo juegue? De ninguna manera, don Ramiro. Por mí hecho. No, don Ramiro. Gracias. ¿Qué dices? ¿Sigues jugando o me tienes miedo? Ya, deje el vicio. Mejor vamos a hacer una bailada. La que se junta conmigo ni en su casa la regañan. ¿Quiere dejarme por la paz? Sigo jugando. ¿Cartas? No quiero. ¿Eh? Una.
2000. Mal le va a ir a Gabriela. Sería bueno que alguien le dijera que no jugara con el tramposo de Ramiro Castro. Tu escalera no sirve. Tengo full. Lo bueno del juego es que siempre hay desquite. Cuando haya gallas. Si quieres ganarte a la muchacha, a ver cómo le dices que el tipo ese le está haciendo trampa. Sí, ya lo vi, pero ¿cómo? ¿Cuál le cantamos, señorita? Ninguna, gracias. ¿Cómo que no? Para los perdidos no hay como la música para animarse. Ahora verá. Yo les pido licencia, señores, para decirles en esta canción que en el juego, como en los amores, nunca puede faltar la traición. Hay por ahí tres hermosas mujeres que les gusta jugar al amor. Son muy buenas para los quereres. Para mí que no hay nada mejor. Por ahí dicen que hay tres asesinos, que no hay otros aquí para matar. Se han echado ya muchos vecinos y otros dos que se piensan echar. Nadie escapa cayendo en un cuadro, es difícil que pueda salir. Abusada con el dos de bastos, si te aplomas te puedes morir. Mi resto. Lo siento, Gabriela. Vuelves a perder. Tengo full de ases. Y yo cuatro reyes. Tática, digatón. Ya ve, no hay como la música para traer suerte. Supongo que seguirás jugando. Todavía no estoy desquitada contigo. ¿Vamos bien, señores? Y no haga corajes porque se le derrama la bile. ¿Quién es ese infeliz? Será don Ramiro. Es el tigre Lemus. Buenas noches. La felicito. Qué buena suerte tuvo. Le agradezco su ayuda. ¿Por qué lo hizo? Es que no me gustan esos pelados que tratan de sacarle ventaja a una mujer. Y ahora que somos amigos, bailamos como amigos para empezar. Ahora quiere usted sacar ventaja del favor que me hizo. No, si no es por eso, es... Caballo de espada y sota de oros. ¿Le gusta la sota de oros? Juéguele usted a ver si gana. Claro. Y ahora que estoy iluminado con más razón... ¡Ahí le va todo! Échale. Vino la sota. ¡Ay! Pagándole, tú también entraste. ¡Uy! Hacemos vaca, mi vida. Repita eso y le rompo el hocico. Mañosos estos. ¿Dónde queda? Se los topa uno. Oh, qué la... Rita, no se esquiva. ¿Por qué es tan esquiva? Me corta cuando la amistad está agarrando fuerza. Me quiere dejar en paz. ¿Eso lo dice por darte a valer o porque le caigo mal? Por las dos cosas. Pues si es por eso, tiene arreglo. La mala impresión se la voy a borrar si usted me da la oportunidad. ¿Quiere decirme qué debo hacer para que me deje tranquila? A lo mejor si me lo pide con un besito bonito. ¿Está bien? Gabriela, ¿qué vas a hacer? ¿Darle gusto al señor? Eso no está bien. ¿Cómo no va a estar bien? Déjela, señora. Ella sabe lo que hace. ¿Ya estoy listo? Vamos, tía. El señor ya debe estar satisfecho. Ándale. ¿Te lo viste? Te lo dije, pero no quieres escarmentar. Vámonos, honto, es lo mejor. Condenada muchacha, ¿te creí? Entre más me pega, más cariño le agarro, hombre. Qué amor tan amable, ¿eh? Hazme caso. Si te sigues haciendo pasar por el tigre, la cosa se va a poner color de hormiga. Cállate los hijos, rey. Yo tengo que seguir tras mi destino. ¿Te leo la mano, precioso?
La suerte y la desgracia. Todo lo ven mis ojos. Anda, déjame. Espérate, espérate un tantito. ¿Ves aquella muchacha cara bonita, brazo fino, mano tosca, con traje de primera comunión? Ese hombre no te va a dejar tranquila. Con la medicina que le di, no creo que le queden ganas. Pues de todo no está tan tirado a la calle. Ay, tía, ¿pero cómo te puede gustar ese tlacuache vestido de ranchero? Déjame que lea tu mano. Yo sé la suerte y la muerte. Yo también. Déjame, no te arrepentirás. Deja a la mujer con suerte, te dice algo bonito. Ándale, pues. Veo en tu vida a un hombre alto, moreno, valiente, rico, generoso, con bigotes. Pero eso no es un hombre, eso es un milagro. Este hombre está cerca de ti. No lo dejes escapar. Te lo trae el destino. Oye, la gitana se está aventando. ¡Qué bien lo está haciendo! Pues claro, por los 10 pesos que le diste, yo lo haría mejor, tonto. Vente, sígueme. ¿Te lo dijiste, gitana? Tal como tú lo querías. ¿Y te impresionó, se impresionó o no se impresionó? Mucho. Mira, déjame leer tu mano gratis. Pues si es gratis, sí, pero rápido, porque no quiero que esa paloma se escape de este palomar. Veo en tu mano una mujer. No me limites, ¿por qué no más una? Es una mujer linda, honrada, rica. ¿Estás oyendo eso? Síguele. Pero también veo un accidente. ¿Qué? Léyele bien, ¿cómo accidente? ¡Léyele! Tu cabeza rota, tus dientes por el suelo. La muerte. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Ponte antiparras, léyele bien. Solo puedes salvarte si dejas a la muchacha tranquila. ¿Y para eso te di 10 pesos con tanto sacrificio? ¿Me estás tapando? Perdona, la gitana. Tu muchacha me dio 20. Te ganaron por la mano, gusano. El que porfía mata venado. O lo matan por porfiado. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Oriéntame. No he perdido detalle. ¡Maravilloso! Te felicito por su puntería. Eso no es nada, chula. En este pueblo no hay nadie que me gane a sacar la pistola. Ni hombre que se me pare enfrente. Ve aquel cachetón del puro. ¡Ajá! ¡Fíjese! ¿Qué le parece? ¡Qué estupendo! ¿Quién fue exitoso? ¡Date quieto, criatura! ¡Se marca una demostración aquí para la bella, hombre! ¡Anda! ¡Cómprate otro puro! ¿Qué anda haciendo aquí, preciosa? Pues con mi tía dando la vueltecita. ¿No le gustaría darla al compás de la música prendidita de mi brazo? Con un hombre como usted, lo que quiera. ¡Vamos, hágale, chula! ¡Hágase para allá! ¿No te lo dije? Si cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Anda, vámonos, aquí no hay nada que hacer. ¡Ya, ponte bozal! Me das consejos tan seguido que voy a ser viejo antes de tiempo. Mira, esa palomita tiene que comer aquí, en mi mano. Vente, para que lo veas. Hacele chula, aquí nomás, mis enchiladas, bien queso. Ahora verá qué bien se va a poner esto. Aquí los aguarda, señora. No me gusta bailar armado. ¿Qué le gustaría bailar, preciosa? ¿Una polquita, un paso doble? Con usted lo que sea. Pues hágale, hágale para acá. ¿Para qué la deja bailar con desconocidos? Cuídemela. ¿Qué usted qué? ¿Cómo qué? Es que no puede bailar más que conmigo. Pues si es tan hombre, baile, quítesela.
Lo que pasa es que esa pieza no me gusta. Mejor me espero que terminen. No te comprometas. Déjame. Soy hombre. Oiga, qué puntada tan bien hilvanada me aventé. Y de una buena vez por todas, déjame en paz. Vámonos al hotel, tía. Otra vez la burra al trigo y la acabamos de sacar. Esta potranquita ya me agarró la medida, pero me gusta por comprensiva. Siempre me las da en el mismo lado. ¿Qué muchacha tan piadosa? Así no se minche este otro. ¿Ya supiste dónde queda el cuarto de ella? Ese mero. Pero ya lo pensaste bien. No sé a qué te vayan a dar en la matraca otra vez, onzo. No me eches la sal, hombre. Las canciones ablandan los corazones. Y como ese es mi fuerte. Fíjense. Mañana iremos al pueblo. Me quiero comprar unos vestidos bonitos, no la ridiculez que me has hecho poner. Ante el alféizar de tu ventana, como el suave murmullo de las olas del mar, llega el eco de mi voz al conjuro mágico de unas guitarras bohemias y un corazón enamorado que te dicen: mamacita de mi vida, no me hagas andar penando, ya es mucho desfiguro por tu amor. Un cisne blanco de ilusión, mi sueño convirtió en momo. Y tú, sobre el paisaje azul, que fue en mi juventud, eres como una flor. Yo soy tu eterno adorador, errante trovador de amor. Y tú, el ángel que soñé, inspiración que fue la góndola del sol. Ya verás como ahorita enciende, abre la ventana y se puede platicar conmigo. ¿Tú crees, Oso? Buenas noches, mi vida. ¿Otra vez usted, mañoso? ¡Qué metida de pata dimos! Buenos días. Bueno, don Atenor, nomás que termine la feria, nos vemos en el rancho. Así lo haré, Gabriela. Iré para ver tus animales y haremos un arreglo. Está bueno. Ahora estoy en tratos con el tigre Lemus. ¿Está el tigre Lemus por estos rumbos? Seguro. Vino a cobrarme el dinero de unas reses. Usted es mi amigo. Ni quien lo dude. Preséntemelo. Si no es más que eso, ahí lo tienes.
Ese es el tigre, Lemus. ¿El mismo? Llámelo. ¡Señor Lemus! ¡Señor Lemus! ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Quiere venir un momento? ¿Para qué soy bueno? Le presento a la señorita Gabriela Bermúdez y a su tía Dolores. Mucho gusto en conocerla oficialmente. Así que usted es el famoso Tigre Lemus. No. ¿Cómo dice? Digo que no lo dude, que no me semblante yo feroz. Si yo hubiera sabido anoche que usted era el Tigre Lemus, no le... No tiene la menor importancia. De todos modos, otra vez le pido perdón. No pida más perdón. Con permiso. ¿Ese es el tramposo de anoche? ¿Piensa quedarse algún tiempo en el pueblo? No, ahora mismo nos retachamos para el rancho. Tú cállate el hocico. ¿A ti quién te mete? No le haga caso. ¿Por qué lo dice? Me gustaría tratar un negocio con usted. Denlo por hecho. Y para celebrarlo, ¿qué le parece si damos una vueltecita por la feria? Encantada. A ver, acomídase. Gustavo la tenor, suba eso para arriba y ahí nos alcanzan. Agárrense. Ese es el Tigre Lemus. ¿Me lo he hecho aquí, patrón? No. Es muy expuesto. Y encontraremos el momento. No hay que perderlo de vista. ¡Atención a todos los habitantes de este pueblo de valientes! Por 100 pesos voy a darles la oportunidad a los hombres de medir sus fuerzas con la bestia negra de Tepito. Y el que sea capaz de aguantar 3 minutos sobre el ring ganará 2,000 pesos. Con 100 pesos y un poquito de valor, uno de ustedes puede llevar 2,000 pesotes. 2,000 del águila. Yo le entro. Eso. No podía faltar un valiente. Pasen a ver la pelea. La entrada es gratis. Vengan a divertirse. ¿Entramos a verlos? Ay, no, me da horror este espectáculo brutal. ¿Qué pasó, ánimo? Está usted con el Tigre Lemus. ¡Vénganse! Horrible. No, lo que pasa es que la bestia negra siempre agarra sus pilloncitos. Nunca ha tenido un hombre enfrente. Vámonos, qué mugrero. ¡Un momento! ¡Nadie se mueva, señores! ¡Ahora viene lo mejor!
En esta arena se encuentra el hombre más hombre de la región. El único capaz de desafiar a la bestia negra. ¡Que suba ese valiente! ¡Ánimo! ¡Que suba! Si ese temerario acepta el reto de la bestia negra, veremos una lucha grandiosa. Señores y señoras, estamos desafiando al famoso Tigre Lemus aquí presente. ¡Este sí que es macho! ¡Arriba, mi compadre! ¿Dónde está, compadre? ¡Suba, compadre! ¿Por qué? No les haga caso. Por tratarse usted, no subo, no faltaría más. ¿Qué? ¿El hombre más hombre no nos va a hacer el honor de enfrentarse a la bestia negra? Esta noche la tengo comprometida. Ahí nos vemos cualquier día de estos, hombre. ¡No! ¡Hoy no puedo, raza! Es sábado y los sábados no peleo. Es una promesa que le hice a mamá. Señoras y señores, ¡no quiere pelear con la bestia! Suba y dele una lección a ese fantoche. Gabrielita, contrólese. No me obliga a matar a un hombre, porque aquí va a correr sangre. No importa. ¿Cómo no? Si es la mía. El Tigre Lemus no se puede permitir que lo reten y se rajean de súbale. ¡Súbale, le digo! La voy a necesitar. ¡No! ¡Que ese es foul! La pelea tiene que ser derecha, sonso. ¡Ándele, don Tigre! Ese tipo es pan comido para usted. Aquí estoy yo para animarlo. No me anime a mí. Mejor desanímeme al otro. ¿Y ahora? ¿Por qué me quitas la chamarra? Pues algo que me toque de herencia. Nunca me has regalado nada, sonso. Oye, ¿cuál es tu última voluntad? Que vayas a mi pueblo y te despidas de mi gente. Está bueno. Un momentito. Antes, un minuto de silencio porque aquí va a haber un muerto. ¿Quién? Yo, manito. No te comprometas. No se preocupen, señorita. Él siempre empieza así, ¿no? Para darme confianza al contrario, o sea.
merece mi muerte. ¡Suéltelo, Ragato! ¡Mátele, suéltelo! ¡No me dé más hueso porque me vomito! ¡Suéltelo! ¡Es el paja! ¡Suéltelo! ¿Por qué lo soltó, idiota? La que tuvo ese payaso. Es mucho hombre ese tigre, patrón. ¿Tú crees? Se ha cruzado por mi camino y eso no se lo permito a nadie. ¿Y qué hacemos? ¿Matarlo? ¿Y cómo? Es capaz de acabar con todos nosotros. ¿Eh? El tigre tiene una debilidad. Y esa debilidad se llama Gabriela. El tigre es el hombre que necesitamos, hijita. Ay, si yo logro dominarlo como quiero, tita, Ramiro pagará todas las que nos ha hecho. No te preocupes, te obedecerá como si fuera perrito de cirquero. Ay, qué hombre, tita. Parece hecho de hierro forjado. Ay, ¿tú crees que soy de hierro forjado? Cálmala, cuidado con el sillón. Oh, si te estoy curando con delicadeza. Ay, ¿te fijaste cómo me besó? Fue por compasión, Sonso. Tírame eso, hombre. Puritito amor. Esa muchacha está entrada. ¡Entradaza! ¡Abre! ¡Ha de ser ella! ¿Qué es esto? ¿Un asalto? Buenas noches, señor Lemus. ¿Qué se les ofrece? Nos manda la señorita Gabriela. ¿Para qué? Quiere verlo enseguida. Lo espero en la esquina, es urgente. Si es así, ni hablar. Pues vamos a ver qué le pasa. Dijo que el señor Lemus fuera solo. Pero ¿y eso por qué? Ruperto, no seas indiscreto. Tú acuéstate, tápate. Al rato vengo. Vamos, muchachos. Sobrina. Naturalmente. Hijos, entonces lo secuestraron. ¿Qué pasa? Usted mandó llamar a Doroteo.
¿Cuál Doroteo? Yo no conozco ningún Doroteo. Perdone, quise decir el tigre. Doroteo, le llamamos los de confianza. Yo no mandé llamar a nadie. Entonces corramos antes que sea tarde. ¡Se lo llevaron! ¿Pero quién se lo llevó? ¿Aquí es? ¿Aquí? ¡Qué raro! No se me hace un lugar muy apropiado para una cita de amor. A ver, ¿cuánta la muchacha que busca al muchacho? Adentro. Adentro. Adentro está muy oscuro. ¿Qué va a estar allá adentro? Entrele. Ustedes me caían bien antes, ahora como que no tanto. Camínenle o los relleno de plomo. ¿Qué? ¡Camínenle! Dime por dónde, manito. ¿Qué se me hace que me están tanteando aquí? Aquí no está Gabriela. Así es. Aquí no hay ninguna Gabriela. ¡Ay, qué muchachos tan traviesos! ¿Que no saben que la mentira es un delito feo, feo, feo? Pero para que vean que soy buena gente, os perdono. Ahí nos vemos. ¡Nada de eso! Aquí acabaste, tigre. Un momentito, vamos a tratar este asunto con calma. ¿No quieren un cigarrito? No. Mejor encomienda tu alma al diablo. Si ya me van a tronar, no sean ingratos. Déjenme echarme una fumadita. Ándale, pues. Es lo único que te concedo. ¿Me quiere prestar su lumbre, por favor? Tengan cuidado, puede estar armado. Ha de traer armas hasta en los zapatos. Han acabado con el tigre. Ese hombre no ha de ser tan duro que no le entren las balas. Ese tigre es el mero diablo, patrón. Yo no creo en el diablo. Creo en el dinero que me costó sacarlos de la cárcel. Hicimos todo lo que pudimos. Pues hicieron bien poco.
Pero yo no pierdo tan fácilmente. Hoy mismo se me regresan para el rancho y me juntan a toda la gente. Si Gabriela me pone al tigre enfrente, voy a acabar con él. ¿Ya te decidiste? Absolutamente, tía. Es el hombre que necesito. Entonces, ¿por qué no decirle la verdad y no hacerle creer que solo lo necesitas para administrar la hacienda? No puedo arriesgarme a que se niegue. Él siente algo por mí y tengo que aprovecharme de eso, aunque no sea muy noble de mi parte. Hoy mismo se lo voy a proponer. ¿Estorbó? No, de ningún modo. Estaba ansiosa de verlo. Pues aquí me tiene de frente, de perfil y tres cuartos, para que me vea a su gusto. Necesito hablar con usted a solas. Ah, sí, cómo no. Ruperto, lleva a Doña Lola para que conozca el pueblo. Pero es que yo nací aquí. Ah, entonces lléveselo usted para que lo conozca a él. ¿Por qué usted no conoce nada? Sea que ranchero es. A ver si conoces. Bien, bien, bien. Soy todo orejas. Necesito su ayuda. ¿Me ayuda moral, económica o social? ¿O qué clase de ayuda? Se trata de mi hacienda. Necesito a alguien que la administre. Es mucho trabajo para una mujer sola. Muchas tierras, ¿verdad? Ajá. Mucha vaca, ¿no? También, por eso... Bueno, no es que yo le esté ofreciendo un empleo. Usted es tan rico. Pues, le diré... Riquillo, riquillo. Tal vez quisiera asociarse conmigo. Pero ya. ¿Sí? Digo, pero yo tengo que atender mi rancho, mis otros negocios. ¿Cómo le haré? ¿No podría sacrificar un poco de su tiempo por mí algunos meses? Unos siglos, si usted quiere. ¿De veras? ¡Claro! Cuente conmigo para el resto. No puedo mentirle. Hay algo que usted debe saber antes de ir al rancho. ¿Usted dirá? ¿Qué es lo que quería decirme? No, nada... Mucho gusto tenerlo a mi lado. ¡Ay, qué bonitas cosas sabe decir! Usted, caporal, y los vaqueros se me levantan muy temprano con el lucero. No le hace que se desmañanen. Se limpian las lagañas y me hacen un recuento exacto del ganado que tenemos. Muy bien, señor administrador. Ah. Y si se topa por ahí con una ternerita destetada, ¿me la trae para echármela en adobo? Sí, señor. Caminando, caminando. Usted procure que la ordeña llegue más temprano. La leche me gusta fresca y con espuma. Y de paso, me hacen queso de nata para botanas y mantequilla para que resbale. ¿Qué tenemos sembrado? Papa, lechuga, tomate, maíz y otras hortalizas. Pues al alba me riega bien. Y a eso de las 11, diremos, me trae de todo un poco para hacerme una ensaladita. Sí, patrón. Tú, amaneciendo, te levantas a limpiar el gallinero y metes la gallina más gorda, la de más buche, para el desayuno. No te desmandes, no te desmandes, Doroteo. ¿Cuál Doroteo? ¿Cuál Doroteo? Está bien, está bien. Señor Tigre. ¿Eso? No te estás dando la gran vida, en vez de averiguar cómo anda el rancho. Pues, ¿cómo va a andar, hombre? Si lo estoy administrando yo, a todo dar. Mira nomás, esta casa, toda esta hacienda, bajo mis órdenes. ¿Y no has pensado que si todo está tan bonito y arreglado, ¿a qué quiere un hombre como el Tigre de administrador? ¿Cómo que no? ¡Ah, cómo serás como eres! Pues para que le... Oye, ¿de veras? ¿Pues para qué? Yo he averiguado varias cosas. Y la mera verdad, esto no me gusta. Alguien trae asoleado al rancho. Así es que más vale que le digas a la muchacha quién eres... Para que sepa que atenerse. Tú siempre viendo la vida con nubes negras. Claro que se lo dirá Gabriela. Pero eso después de que váyanos a la iglesia y sálganos bien casados. Pues para entonces, puede que nos veamos en el panteón. ¿En dónde dices? En el panteón, bajo tierra. Cátelo sí, hombre, cátelo sí. Será mejor que le digas a ese hombre la verdad. Todavía no, tía. Si le digo que lo traje nomás para enfrentarse con Ramiro, puede que se vaya. No lo creas, al tigre no le asusta nada. Lo sé. Pero si aceptó venir es porque piensa que yo estoy enamorada de él. Y no lo estás.
Dios. Pues no lo sé. Mira, hijita, dile la verdad. Será mejor. Yo sé lo que te digo. Está bien, vamos a ver por dónde sale. ¿Todavía no se acuesta? No, si apenas acabo de repartir el trabajo de mañana. ¿Le gusta la hacienda? ¿A qué abeja no le gusta la miel? Sería mucho pedirle que me cante una canción. ¿Para que se duerma? Al contrario, para convencerme de que no estoy soñando. Pregúntale a las estrellas si por las noches deben llorar. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. A nadie quieras sobre la tierra. Quiero que me ames, quiero que me ames. No más a mí. Qué bonito canta. Hasta que conocí a alguien que lo hace mejor que yo. Bueno, me pasaría la vida oyéndola cantar. Gracias. Hay veces que quisiera no ser el tigre. No, ¿y qué quisiera ser? Pues, un hombre común y corriente que viviera tranquilo, lleno de felicidad, al lado de una muchacha guapa, cariñosa, y no el tipo ese que se ha pasado la vida echando balas de aquí para allá y sacándole a las que vienen de allá para acá. Tal vez eso fuera mejor, pero la gente es como es y no puede cambiar. Entonces, ¿a usted no le gustaría que yo no fuera el tigre? A mí me gusta el tigre. Y lo necesito. Pues si es así, por las buenas. También me gustaría que el tigre supiera perdonar. ¿Perdonar? ¿Qué? Dicen que los que perdonan son buenos y yo quería... Quiero decirle que... Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Por qué me corta? ¿Me tiene miedo? Recuerde que el tigre no es tan fiero como lo pinta. Me enseñaron que los tigres de noche son más peligrosos. Buenas noches. Que duerma con los angelitos. A ver si entre ellos me le aparezco yo. Buenas noches. Buenas noches. Uy, ¿cómo la despaché? Doroteo, eres una cosita de... ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Está herido! Ni siquiera asustado. No tuve tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pregunto yo? ¿Qué pasó? Debe haber sido algún cazador. Hay muchos por estos rumbos. ¿Y qué cazan? ¿Vacas? Gracias a Dios que no le pasó nada. Al principio sentí como una especie de humedad, pero no era sangre. Tigre, esos balazos son de... Sí, de un calibre que cuando pegan hacen polvo, ya lo sé. No, quiero decir que son disparados por... Por un cazador. Desde mañana queda terminantemente prohibida la cacería. Perdone, vuelvo a sentir humedad. Voy a ver si realmente estoy herido o no. No le vaya a manchar las alfombras. ¡Ay! ¡Despacito!
¡Desármenos y amárrenlos! Hacía la limpieza temprano. ¿Qué necesidad tengo de malpasarme? Si no ha sido por doña Lola, me quedo sin desayunar. Oh, pues es que me dormí, vaya. Partí a ir a trabajar. No a dormir, pelado súpito este hombre. No se exalte, tigre, perdónelo. Está bien, nomás porque usted me lo pide. Pero que sea la última vez, porque si no te me vas largando de mi patrona, rancho. ¡Patrona, patrona! ¿Qué pasa? Ahí está el caporal, bien herido de un balazo. ¡André! ¡André! Fue Ramiro, señorita. Nos atacó cuando estábamos juntando el ganado. ¿Ramiro? ¿Quién es ese? Y mi gente. Mataron a dos. Los demás huyeron a la sierra y dijeron que ya no volvían. Cobarde. ¿Y tú? Yo nací en esta hacienda, señorita. Y si no hay más remedio, prefiero morir aquí. Gracias, Andrés. Tía, por favor, trae alcohol y venda. Momento. Aquí yo soy el administrador, y si lo soy, quiero darme cuenta de todo lo que pasa, porque hasta ahorita, aunque no lo sé, no me está gustando. Ha llegado el momento de saber si el tigre puede perdonar. Le diré toda la verdad, venga. Ahí está la hacienda. Me voy a robar a Gabriela. Y me la llevaré para la sierra. Yo vuelve casada conmigo o no volverá jamás. No olvide, patrón, que en el rancho está el tigre. Por él vamos. Acabaremos con todos. ¡Vámonos! Un engaño. Un vil engaño. Eso fue lo que hizo usted. Sé que no tengo perdón, pero ¿qué iba yo a hacer? Antes de venir, decirme para lo que me trajo. Si se lo digo, no hubiera venido. Claro que no, pero así no hubiera habido tantas mentiras. Pues ya le pedí perdón, aunque sé que no lo merezco. Hacerme eso a mí, y yo que pensaba que... ¡Qué chueco andaba! ¡Te lo dije! ¡Tú cállate, hocico! Lo siento, pero no se ha perdido todo. La puerta está abierta y puede largarse cuando quiera. Me canso, en cuanto ensillan los caballos. Ramiro va a acabar conmigo, pero nada me importa. Un momentito, un momentito. No me llore porque se me reblandece el hígado. Yo arreglaré esto con el tal Ramiro. ¿De veras? Claro, hablaré con él. Una buena plática con su botella de ñac arregla más asuntos que un licenciado. ¿Hablar? Pero usted no sabe lo que está diciendo si Ramiro no habla más que por la boca de su pistola. Ah, pues entonces suspendemos las pláticas. Me voy. Está bien, váyase. Ay, tía. Pues es que me la pone muy difícil. ¿Cómo me voy dejándolas abandonadas? O lo que es peor, ¿cómo me quedo sabiendo que el Ramírez está tan cerca y es tan malintencionado? Por donde quiera que le veas, sale junto con pegado. ¡Vamos! Gracias, tigre. No me digas así porque ese nombre ya lo sueño. Bueno, suerte. Me acordé que tengo un negocito ahí en la frontera. Ahí nos vemos, ¿eh? Dije, nos quedamos. Y eso quiere decir los dos. Si me quedo, sería otro cadáver, hermano. No me des ánimo porque ya traigo mucho vuelo. Ahorita lo primero que hay que hacer es avisar a los rurales. Tú, dile al comisario todo lo que ha pasado. Y con tanta orden, se me antoja otra orden de cabrito mientras un hambre. Vamos al desayuno. ¡Qué hombre!
resbala. Ya nos descubrieron. Así nos agarramos a dos fuegos. Voluntad, no hay que ser tercos, ¿para qué lo traemos? ¡Se necesita alcance! ¡Al alcance también se queda arriba por la cabeza! ¡Córrale! Solamente el tigre era capaz de una hazaña como esta. Gabriela, yo no soy el tigre. ¿Qué dices? El tigre es mi compadre. Yo me hice pasar por él porque así se presentaron las cosas, pero yo soy Doroteo Tranquilo, un tipo cualquiera. Tú eres mucho mejor que el tigre. Eres el hombre mejor del mundo. ¿Usted cree? Eres maravilloso. ¿Estás segura? Completamente. Las cosas que puede ser uno cuando hay modo.